Hola, en este video te voy a enseñar cómo hacer este granny o estrellita afgana. Lo puedes usar para cualquier cosa, como decoración. Si lo haces chiquito como este, puede ser un portavasos. Si lo haces así, puede ser como una carpetita. O lo puedes hacer súper gigante para que sea como una cobijita para bebé. Y esta está hecha con hilaza sinfonía, que es del 2.5, es súper finita. Queda así. Esta es con hilaza del número 5. Queda un poquito más gordita, pero la puedes hacer con estambre si es para una cobijita. Yo para el tutorial estaré utilizando esta que se llama Karen. Es de la marca Omega y es recomendada para un gancho del número 5. Yo la compré en La Guaira, aquí en el centro de la Ciudad de México. Te voy a dejar aquí abajito en la descripción el Google Maps de donde la compré. Y estaré usando un gancho del número 8 para que quede bien gordita. Esto es opcional, pero a mí, como a veces se me van las puntadas, voy a estar usando un contador de puntadas. Puede ser el de segurito o el de espiral. O puedes usar cualquier cosa como un pasador. Pero es opcional a mí porque se me van las puntadas. Ok, entonces voy a comenzar con mi nudo corredizo. De esta forma. Tengo un video con todas las puntadas básicas por si lo quieres ir a ver antes de hacer este tutorial. Te lo voy a dejar aquí. Pero bueno, aquí está mi primer paso, que es el nudo corredizo, y le voy a dar cuatro cadenitas. Una, dos, tres, cuatro. Ok. Entonces ahí ya tengo mis cuatro cadenitas y voy a entrar en la primera con mi ganchillo. Voy a tomar mi hilaza de trabajo y voy a atravesar los dos aritos que tengo en el ganchillo. Así vamos a cerrar nuestro circulito en el que estaremos trabajando, que es este. Lo puedes hacer también con el círculo mágico, pero en esta ocasión quería enseñarte una técnica diferente. Ahora voy a acercar un poquito la cámara. Y el siguiente paso después de esto es hacer cuatro cadenitas. Una, dos, tres. Perdón, tres cadenitas. Hacemos tres cadenitas solamente. Tres cadenitas. Tres cadenitas. Y le ponemos un contador de puntada a mi cadenita número 3. Esta cuenta como mi primer punto alto. Ahora vamos a hacer 19 más para tener un total de 20. Cargamos nuestro ganchillo antes de entrar. Tres aritos. Atravesamos los primeros dos y atravesamos los últimos dos. Ese es el punto alto. Recuerda que es el número 2 porque nuestras primeras tres cadenitas cuentan como el primero. Y necesitamos 20. Aquí está el número 3. Número 4. Número 5, 6. Y si llegaste al nudito, puedes recorrerlas porque necesitamos 20, que 20 nos quepan aquí. ¿Okay? Entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y es 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y para ocultar esta colita, la voy a poner sobre las cadenas y voy a... Cuando entre mi ganchillo voy a atravesar todo completo de esta forma, incluida la colita para que se vaya ocultando sola. Ya perdí la cuenta, ahorita las voy a contar de nuevo. Pero recuerda que son 20 dentro de nuestro círculo. Voy a tratar de no cortar este video y de no editarlo, así que si escuchas ruidos en el fondo, una disculpa. Ok, los voy a contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dieciocho, 19 y 20. Entonces ahora ya tenemos 20 puntos altos dentro de nuestro círculo y esa fue la primera ronda. Ahora vamos a entrar en la cadenita en la que pusimos nuestro contador de puntadas de esta forma. Y vamos a tomar nuestro hilaza de trabajo y vamos a atravesar todos esos aritos que tenemos ahí. Así cerramos nuestro círculo. Y ahora lo que voy a hacer es una cadenita de altura. Y voy a entrar aquí mismo con un punto bajo. Eso quiere decir que vamos a meter nuestro ganchillo, vamos a sacar dos aritos y vamos a atravesar esos dos aritos. Ahora ahí en ese punto bajo le voy a poner mi contador de puntadas. Comenzamos con un punto bajo, recuerda. Ahora me voy a saltar la primera cadenita y voy a trabajar en esta. Ahí vamos a hacer el primer pico y para eso vamos a comenzar con tres puntos altos. 1, 2 y 3. Esos tres puntos altos van dentro de la misma cadenita. Y estos tres puntos altos que acabamos de hacer significan conchita. Otra vez, una conchita son tres puntos altos. Vamos a darle tres cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas. Y dentro de la misma puntada en la que estamos trabajando, vamos a hacerle otra conchita. Es decir, tres puntos altos. 1, 2 y 3. Y así es como formamos el primer piquito de nuestra estrella. Un piquito está conformado por una conchita, tres cadenas y otra conchita. Nos vamos a saltar la cadenita que sigue y vamos a trabajar en esta. Ahí vamos a poner un punto alto. Listo, nuestro punto alto. Ahora, nos vamos a saltar la siguiente cadenita y en esta vamos a poner el siguiente pico. Es decir, una conchita, una conchita, seguida de una cadena de 3, 2, 3 y otra conchita, todo dentro de la misma puntada. 1, 2 y 3. Y ahí quedó el siguiente pico de nuestra estrellita. Ahora, vamos a saltarnos esta cadenita y trabajamos en la siguiente. Y sí, ahí ponemos un punto alto, un punto bajo, perdón. Punto bajo. Nos saltamos la siguiente cadenita y en esta vamos a poner otro pico. Es decir, una conchita. 1, 2, una conchita seguida de tres cadenas, 1, 2, 3 y otra conchita, 1, 2 y 3. Está nuestro siguiente piquito.
Ahora nos vamos a saltar esta cadenita y trabajamos en la que sigue con un punto alto, punto bajo, perdón. Nos saltamos esta cadenita y en el que sigue ponemos el siguiente pico. Una, dos, tres, tres cadenitas y una conchita. Una, dos y tres. Ahí está nuestro siguiente pico. Recuerda, nos saltamos la siguiente cadenita y en esta ponemos un punto bajo. Ahora nos vamos a saltar la que sigue y en esta vamos a hacer el pico, el último pico. Entonces, comenzamos con una conchita que está formada por tres puntos altos. Dos, tres, una conchita, seguida de tres cadenas, una, dos, tres. Y otra conchita, todo dentro de la misma puntada. Una, dos y tres. Ahí está nuestro último pico. Y ahora nos vamos a saltar la última puntada. Y como comenzamos con un punto al bajo, ya no es necesario volver a hacerlo. Solamente vamos a meter nuestro ganchillo por ahí, por la primer cadenita. Y vamos a atravesar con nuestra hilaza todo lo que tenemos en el ganchillo. Y así es como queda la estrella. Si la quieres hacer súper chiquita para adornos, ya puedes detenerte aquí. Nada más le puedes dar cadenas para acá para ponerle un como colgante. Y listo. Así terminarías la estrella chiquita. Pero si la quieres hacer más grande, entonces vamos a regresar nuestro ganchillo de trabajo. Y vamos a hacer punto enano en dos cadenitas. Entramos por la primera cadenita y pasamos nuestro ganchillo. Ok, ahora volvemos a meter nuestro ganchillo en la siguiente cadenita. Y otra vez. Así fue nuestro primer punto enano. Esto fue para moverme hasta acá. Voy a comenzar con tres cadenitas. Una, dos y tres. Y ahí le voy a poner mi contador de puntadas. Estas tres primeras cadenitas cuentan como mi primer punto alto. Y ahora le voy a hacer otro en la cadenita que sigue. Uno y dos. Entonces tenemos dos puntos altos. Ahora ya llegamos al espacio más grande. Ahí vamos a hacer el pico. Es decir, una conchita. Uno. Dos. Tres. Una conchita, tres puntos altos, seguidos de tres cadenas, una, dos, tres, tres cadenas y una última conchita. Uno, dos y tres, la última conchita. Ahí estuvo nuestro pico. Y como comenzamos con dos puntos altos, vamos a terminar con dos puntos altos.
1 y 2. Ahí ya se ve cómo se va haciendo grande la estrella. Ok, ahora vamos a pasar de este lado. Nos vamos a saltar dos cadenitas. Esta y esta. Nos las saltamos. Y vamos a entrar con un punto alto. Uno. Así nos saltamos esas dos cadenitas. Y vamos a entrar con un punto alto. Aquí está mi segundo punto alto. Recuerda que si comenzamos con dos puntos altos, vamos a comenzar todos los picos con dos puntos altos. Una conchita. Uno. Dos. Tres. Ahí está mi primer conchita. Siempre que llegues a estos espacios muy enormes, vas a entrar con un pico. Es decir, una conchita. 1, 2, 3 cadenas y otra conchita, todo en el mismo espacio. 1, 2 y 3. Y así quedó nuestro pico. Conchita, 3 cadenas, conchita. Ahora vamos a hacerle dos puntos altos en las cadenas que siguen. 1 y 2. Recuerda, nos saltamos dos cadenitas, 1 y 2, y entramos en la tercera con un punto alto. Si te fijas, es una regla como de 2 para esta ronda. Y comenzamos el siguiente pico con dos puntos altos. Y ahora sí vamos a hacer el pico en el espacio grande con la primer conchita. 1, 2, 3. Ahí está mi primer conchita. Sigue tres cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y otra conchita. Todo dentro del mismo espacio. 1. Segundo punto alto y tercer punto alto para formar la última conchita de ese pico. Ahí está mi conchita. Recuerda, estamos trabajando con dos puntos altos para esta ronda. Entonces, en las siguientes dos cadenas, un punto alto en cada una. Uno y dos puntos altos. Nos vamos a saltar las dos cadenitas que siguen y en la tercera cadenita vamos a poner un punto alto. Uno y en la cuarta cadenita ponemos otro punto alto. Recuerda que todos los picos los estamos comenzando con dos puntos altos. Ahora, en el espacio grande que sigue vamos a poner otro pico. Y ya sabes que un pico son una conchita, aquí está mi primer conchita, seguida de tres cadenas, una, dos, tres y otra conchita, todo dentro del mismo espacio, uno. Dos. Y tres. Ahí está mi pico. En las siguientes dos cadenas vamos a poner un punto alto por cadena. Uno. Y dos. Nos vamos a saltar las siguientes dos cadenitas. Y en la tercera ponemos otro punto alto. En la cuarta ponemos otro punto alto.
Y sigue nuestro último pico. Una conchita. Recuerda, una conchita está conformada por tres puntos altos. Una conchita seguida de tres cadenas. Una, dos, tres y otra conchita. Todos los picos siempre van a ser igual. Una conchita seguida de tres cadenas y otra conchita. Aquí está mi pico. Y en los siguientes dos puntos altos, dos cadenitas, vamos a poner un punto alto. Uno y dos. Ahora, nos saltamos dos cadenitas. Y recuerda que comenzamos con dos, entonces ya no necesitamos hacerlos. Solamente vamos a entrar en la primera cadena donde pusimos nuestro contador de puntadas. Tomamos nuestra hilaza de trabajo y atravesamos todo lo que está en nuestro ganchillo. De esta forma. Y esa fue la siguiente ronda para hacer este tamaño. Igual, si te quieres detener aquí, puedes hacerlo. A partir de aquí, todo nuestro trabajo va a aumentar 2. Es decir, en la ronda pasada comenzamos con 2 puntos altos. En esta ronda vamos a comenzar con 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Eso quiere decir que nos vamos a mover una cadenita para comenzar aquí. 1, 2, 3, 4, que es nuestra cuarta cadena. Y para movernos de aquí a acá vamos a usar un punto enano. Entramos por ahí. Tomamos nuestra hilaza y la atravesamos por todo nuestro trabajo. Y así fue como nos movimos a la cadena número 4. Ahora vamos a darle 3. 1, 2, 3. Esta cadenita de 3 cuenta como nuestro primer punto alto y le voy a poner un contador de puntadas para que no se me olvide. Ok, entonces ahí está nuestro primer punto alto. Y segundo punto alto, tercer punto alto y cuarto punto alto. Recuerda que esta ronda aumentó 2. Comenzamos en la siguiente, en la primera ronda comenzamos con 2. Ahora, como aumenta, comenzamos con 4. Ok, ya tenemos nuestros 4 puntos altos. Y vamos a hacer el pico. Recuerda que el pico está conformado por una conchita. Dos. Ahí está mi conchita. Tres cadenas. Dos. Tres. Y otra conchita. Todo dentro del espacio gigante. Una. Dos y tres. Ahora, recuerda que comenzamos con 4 puntos altos. O sea que ya que terminamos de hacer el pico en el espacio gigante, en las siguientes 4 cadenas vamos a poner 4 puntos altos. Aquí está el primero. Segundo. Ups. Tercero y el cuarto. Terminamos con 4 puntos altos, igual que comenzamos con 4 puntos altos. Ahora, vamos a comenzar la siguiente ronda, bueno, el siguiente piquito con 4 puntos altos. Entonces, puedes tú contar 1, 2, 3, 4 cadenitas. Eso te está indicando que te vas a saltar solamente una. Nos saltamos una y comenzamos ahí. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ahí están nuestros 4 puntos altos.
Y ahora en el espacio gigante, que es el que sigue, vamos a poner un pico. Un pico, recuerda, es una conchita. Seguida de tres cadenas. Una, dos, tres. Y después otra conchita. Y una conchita son tres puntos altos juntos. Ahí está mi pico. Ahora, en las siguientes cuatro cadenitas vamos a poner, en las siguientes cuatro cadenitas vamos a poner cuatro puntos altos, porque comenzamos todo nuestro trabajo de esta ronda con cuatro puntos altos. Si te das cuenta, va aumentando dos. Dos. Tres. Y cuatro. Nos vamos a saltar una cadenita. Y vamos a hacer un punto alto en la que sigue. Uno. Mi segundo punto alto en la que sigue. Dos. Mi tercer punto alto en la que sigue. Y mi cuarto punto alto en la que sigue. Cuatro puntos altos. Recuerda que estamos comenzando con cuatro. Y hacemos nuestro pico, que es una conchita. Seguida de tres cadenas. Una, dos, tres y otra conchita. Me voy a detener un poquito aquí porque se me está acabando mi hilaza. Voy a unirla con un nudito, pero tú finge que esto nunca pasó, porque solamente es para el video, ¿ok? Entonces ahí están mis tres cadenitas y mi última conchita. Una, dos y tres. Ahí está mi pico. Bueno, ¿sabes qué? De hecho, es buen momento para enseñarte cómo hacer un cambio de color. En lo siguiente que tenemos que hacer, ya haríamos un punto alto, porque recuerda que son cuatro cadenitas. Entonces voy a entrar y voy a hacer mi primer punto alto. Una, dos. Y para el siguiente, en lugar de cargar ese estambre, voy a cargar el de mi nuevo color. Y voy a entrar en la siguiente cadenita. Uno. Y dos, así ya cambié mi color. Llevo dos puntos altos. Tres. Y cuatro. Recuerda que comenzamos con cuatro puntos altos en esta ronda. Voy a hacer un nudito para que no se me vaya a deshacer. Pero uno muy sencillo. No tan apretado, solamente es para que quede firme. Nos vamos a saltar la siguiente cadenita. Y vamos a comenzar el siguiente pico con cuatro puntos altos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cada que vayas creciendo la estrella va a ir aumentando 2. Es decir que para tu siguiente ronda, en lugar de tener 4 puntos altos, vas a tener 6. Ok, aquí llegamos al espacio más grande. Eso significa que vamos a poner ahí un pico. Aquí está mi primer conchita, que son 3 puntos altos juntos. Seguida de 3 cadenas.
dos, tres, y otra conchita en el mismo espacio gigante. Una, dos y tres. Ahí está mi siguiente pico. Y recuerda que en esta ronda estamos trabajando con cuatro puntos altos, así que en las siguientes cuatro cadenitas vamos a poner un punto alto en cada cadenita. Uno, dos, tres y cuatro. Y nos vamos a saltar la cadenita que sigue. Nos vamos a saltar siempre una. Y para referencia es en donde está el hoyo pequeño. Aquí está el gigante y aquí está el hoyo pequeño. Ahí nos vamos a saltar una cadenita. Y después de esa, cuatro puntos altos. Porque en esta ronda estamos trabajando con cuatro puntos altos antes de cada pico. Dos, tres y cuatro. Cuatro puntos altos antes de nuestro pico o antes del espacio más gigante en donde va nuestro pico, que está conformado por una conchita de tres puntos altos juntos, seguida de una, dos, tres cadenitas y otra conchita, que son tres puntos altos juntos. Una, dos y tres. Ahí está mi último pico. Ok, ahora vamos a hacerle sus cuatro puntos altos que siguen. Uno, dos, tres y cuatro. Nos vamos a saltar la última cadenita. Y recuerda que comenzamos con cuatro puntos altos, así que aquí ya solamente voy a retirar mi contador de puntadas. Voy a meter mi ganchillo por la primer cadenita que hicimos, en donde estaba nuestro contador de puntadas. Y voy a tomar mi laza y la voy a atravesar por todos esos aritos. Y así fue la siguiente ronda. Esta ronda es la que se repite. Ahora para todo, lo único que vas a hacer es recorrerte una cadenita. Y recuerda que va aumentando de 2 en 2. Entonces, si en esta hicimos 4 puntos altos antes de llegar al punto grande, en la siguiente vamos a hacer 6 porque aumenta 2. Es decir, aquí comenzamos con 4. 1, 2, 3 y 4. En la siguiente vamos a comenzar con 6. Si tienes duda de cómo comenzar, recuerda, no cuentas tu conchita. 1, 2, 3, 4. Antes de entrar en tu punto alto, en tu hoyito más grande, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo voy a hacer. Recuerda, aquí está nuestro pico. Nuestro siguiente pico es el espacio más grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas antes de ese espacio más grande es donde vamos a comenzar. Y para eso hay que meter el ganchillo en esa cadena, tomar nuestra hilaza y atravesarla por todos los aritos del gancho para comenzar ahí. Una, dos, tres. Comienzas con tres cadenitas y en esta ronda van a ser seis puntos altos porque recuerda que siempre aumenta dos. 3, 4, 5 y 6. Esto es lo que nos va a dictar cuántos puntos altos vamos a estar trabajando. Recuerda, de aquí se repite exactamente el mismo proceso y así la puedes hacer más grande y grande y grande y grande. En la siguiente ronda serían en lugar de 6, 8.
y en la siguiente 10, y así siempre va a ir aumentando a 2, pero los pasos son los mismos que en esta ronda. Vas a saltarte una cadenita cada vez que llegues a estos espacios, y siempre que llegues aquí a unir, vas a hacer un punto enano para moverte a la cadenita que sigue, como en esta parte. Y pues eso fue todo por el tutorial. Espero que te haya gustado. Discúlpame un poquito los errores de mención que tuve de algunas de las puntadas. Es que no quiero editar nada porque ya no tengo espacio en mi teléfono. Espero conseguir una cámara muy pronto para poder hacer mejores videos. Pero bueno, ese fue el tutorial de la estrella afgana. Espero que te haya gustado mucho. No olvides seguirme en Instagram, en TikTok y aquí en YouTube. Gracias y bye.